Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Como me encanta saludarlos y disfrutar con ustedes una mañana deliciosa. Eso es nuestra fuente de vida, estar con todos ustedes. Recuerden que nosotros todos los días tenemos un tutorial diferente para todos ustedes, pero los mensajitos que les tenemos hoy es pues que usted vino a este mundo a ser feliz, o sea, realmente. A veces nos dejamos impregnar de personas negativas, de personas que nos hacen daño y no, para nada. Usted debe ser feliz únicamente usted, pensar en usted, porque es que si yo soy feliz y me quiero a mí mismo, ¿cómo así puedo querer a los demás? Ese mensajito para este fin de semana, no se les olvide, la persona más importante del mundo es usted. Hoy vamos a tener un programa muy bonito con nuestro diseñador Diego Borges, a quien le damos la bienvenida. Diego, muy buen día. Hola Mayra, buenos días. Yo aquí feliz de estar con usted otra vez, con todo el equipo de trabajo, los muchachos. No, yo siempre que llego acá sé que esta es como mi casa y me siento muy bien, me siento muy bien. Y me da, sí, me da mucha alegría venir a visitarlos. Y no, además me tratan pues como si mejor dicho, entonces estoy muy contento de estar aquí contigo. Y estamos conectados, ¿no? Estamos en el mismo color. Ah, sí, mira, siempre. Blanco con como amarillo. Si nos pusiéramos de acuerdo. Sí, eso está bien. Eso se llama telepatía, queridos televidentes, para que ustedes vean que nuestra amistad es sincera, nuestra amistad es duradera, es así, porque Diego, así como lo ven, así es, y así como me ven a mí, también soy. Lo que pasa es que nosotros a veces acá en Bucaramanga hablamos un poquitico duro, pero somos buenas personas, ¿no? Sí, Santandería no anda, habla regañadito, pero es pero es somos normal. Divinos. Somos, bueno, ¿qué tal mis queridas amigas? Ustedes hicieron sugerencias y Diego es una persona que, menos mal es hombre, porque a nada le dice que no. No. Todo dice que sí. Entonces, ustedes le habían pedido ropita interior para niños. Pues Diego, para mí fue una sorpresa. Y Diego se dio a la tarea pues, de traernos algo muy sencillo, muy fácil, para que ustedes vean que no nos podemos limitar solamente a hacer diseños para mujer, sino para los más chiquitos de la casa también. ¿Cómo el tallaje de eso? ¿Qué viene? Ah, bueno, ¿desde qué tallas a qué tallas? Se los estoy preparando, se los preparé para que lo puedan hacer con las medidas de cada uno de los niños. Ajá. O sea, no lo van a trabajar por tallaje, sino que toman dos medidas. Le toman la cintura y la cadera al niño. Uh-huh. Y con esas medidas usted es capaz de elaborarle la prenda a la horma del niño. ¡Qué bien! Entonces todavía mejor. Quedan además perfectos. Que, sí, además que todos sabemos lo costosa que es la ropa interior, ¿no? Sí, ahora porque están igual de costosa a la de nosotras. Es muy costosa la ropa interior. Por ejemplo, como para poner un ejemplo, un boxer de hombre puede estar arriba de los $6 más o menos. Ajá. $6. Entonces, es muy costoso, es muy costoso. Y entonces, ¿cuál es la idea de esto? Pues que con lo que vas a aprender hoy, si tienes niños de 6 años, le tomas las medidas al niño, a tu niño. Si tienes niños de 10 años o si tienes lo niños mismo, más grandes de 12 años, toma las medidas, haces tus cálculos y fabricas tus boxers para que te quites esa carga, ¿no? Porque estar comprando ropa interior, sí, es costoso. Además porque ellos crecen todo, claro, el tiempo. Claro, sí, los niños ellos crecen 10 centímetros cada 2 años. Entonces, bueno, eso lo dicen las tablas de pediatría, uh-huh. Sí. Entonces, creo que esa ropa se va perdiendo, ¿no? Se va, sí, perdiendo muy, claro, rápidamente. Bien. Entonces, ¿qué dices si empezamos? Claro que sí, bueno, empecemos. Muy bien. Entonces, necesitamos básicamente dos medidas. Yo aquí voy a trabajar con las medidas de una talla 6. O sea, una talla 6 es para un niño de 4 años más o menos. Entonces, necesitamos la cadera y necesitamos la cintura. En nuestra tabla de medidas, la talla 6, pero ya les repito, no tienen que trabajar con la talla 6. Trabajen simplemente con las medidas del niño y está bien. Entonces, la cadera es 64 y la cintura es 54. Adicional a eso, vamos a necesitar un largo de tiro. Adicional a eso, vamos a necesitar un tiro delantero. Y vamos a necesitar un tiro de espalda. Esas son las medidas que vamos a necesitar, pero todas estas medidas
las puede tomar directamente del cuerpo o las trabaja por tallaje. Okay. Bueno, estamos trabajando una prenda que es el de licra o que se trabaja en lanillas licradas. Entonces, a este 64 le vamos a quitar el 20%, a este 54 también le vamos a quitar el 20% y vamos a empezar a hacer cuentas con la calculadora. Muy bien. Mientras tanto, pues les cuento que están pasando los teléfonos de las diferentes sedes de la colegiatura de Diego Borges, así es que esperamos que ustedes se comuniquen con la ciudad que tenga cerca. Bueno, 64 menos el 20% nos da 52 y 54 menos el 20% nos da 44 centímetros. Bien. A partir de este momento, con las nuevas medidas que yo voy a trabajar son con estas, con el 52 y con el 44. ¿Estamos? Perfecto. Necesito complementar estas medidas, pero estas medidas las voy a sacar de aquí. Por ejemplo, el largo de tiro. El largo de tiro es la cuarta de cadera más 2. Y en ese momento la cadera es 52 centímetros. Entonces, 52 dividido en 4 es igual a 13, 13 más 2, esto me va a dar 15. Les estoy dando las fórmulas para que ustedes mismos puedan hacer sus cálculos allá. Por ejemplo, el tiro delantero. El tiro delantero es un veinteavo, miren, un veinteavo de la cadera. Si usted quiere saber cómo saca un veinteavo, pues entonces toma el 52 y lo divide en 20. Y eso me va a dar 2,6, pero no trabaje con esos decimales. Entonces, colóquele 2,5. Y va a necesitar el tiro de la espalda. El tiro de la espalda es igual al tiro delantero por 3. Y el tiro delantero es este, 2,5. 2,5 por 3 es 7,5. Listo, ya tengo todas las medidas. No sé si sea el momento de irnos a un corte comercial. Todavía no, todavía no lo podemos hacer. Aún avanzar. No, bueno, pero yo quiero ahondar en eso, porque siempre hay preguntas. ¿Por qué la tercera parte? ¿Por qué el veinteavo? Porque simplemente háganlo así como sugiere sí, el diseñador. Son medidas, son cálculos matemáticos. Es unas fórmulas. Va a permitir, sí, son fórmulas matemáticas que le van a permitir a usted desarrollar la prenda en cualquier talla y para cualquier niño. Porque está claro que, digamos, los niños, digamos, algunos son gorditos, entre comillas, ¿cierto? Sí. Y las medidas de cintura no casan con las medidas de las tablas de medida. De la talla 6, por ejemplo. Entonces usted ya no va a tener ese problema porque usted simplemente va a tomar las medidas a su niño, aplica las medidas y empieza pues a elaborar esto. Bueno, ya tenemos las medidas, entonces ahora sí voy a empezar con el proceso. Para hacer el boxer necesitamos hacer un cuadro con la mitad de la cadera, que es 56, entonces la mitad serían 26 centímetros. Vamos a dejar ahí el proceso, vamos a repetirlo, porque yo les cuento que mañana ustedes y yo tenemos una cita importante, vamos a aprender a hacer un lindo vestido en el Centro Cultural del Oriente, muy fácil, ahí está el vestido mágico, 318-872-1060, ya quedan poquitos cupos, esperamos que ustedes vayan y hagan este lindo diseño. Estamos en la mañana de 9 a 12 y estamos en la tarde de 3 a 6, puedes coger el horario que le convenga. Muy bien, ahí está. Ahora sí, Diego, bueno, empezamos con el proceso. Entonces empezamos con el proceso. Ya ahora sí voy a empezar a elaborar mi boxer. Entonces tomé la mitad de la cadera, que es 52, por el largo de tiro, que es 15. Entonces hacemos un cuadro de 52 por 15, perdón, de 26 por 15. A ese cuadro le trazamos, voy a colocar aquí las medidas, 15. A ese cuadro le colocamos una línea de cadera 3 centímetros más arriba. Entonces, línea de cadera 3 centímetros más arriba.
Bien, a ese cuadro le colocamos la cuarta de la medida de cintura, que es, la medida de cintura en este momento es 44 y la cuarta sería 11. Entonces, medimos aquí, en esta dirección, 11 centímetros. Ajá. Ahí podemos trazar una línea que es la que divide el molde entre delantero y espalda. Y espalda. Perfecto. Listos. Ahí está el delantero y la espalda de del esta boxer. Cosita Esto tan es como un linda. Básico para hacer ropa interior. Sí. Es como un básico para hacer ropa interior. Perfecto. Y esto me ha parecido tan bonito, la verdad, nunca me había detenido a pensar en hacer ropa interior para niño y esto es espectacular, Diego. Hasta ahora está súper bien explicado y muy bien entendido. Bueno, además porque recuerden que nosotros vamos a sacar el programa virtual de ropa interior. ¡Qué bien! Entonces, esto es como un abrebocas de lo que van a ver. Que siempre ustedes van y consiguen en revistas y unos moldecitos ahí que no son como muy confiables. Sabe, y no, exacto. Y sabe que esos moldes usted los va a sacar y les hace falta algo siempre. Sí, sí. Entonces, no son precisos. Van a tener un curso de patronaje de ropa interior, que es muy diferente. Y esto es más o menos la idea de cómo se va a trabajar. Pero bueno, y ya vieron que hay una técnica, hay unas medidas, hay unos cálculos. Bueno, Omaira me decía, pero Diego, ¿por qué el delantero está quedando más angosto más que pequeño, la espalda? Sí. Bueno, precisamente la anatomía del cuerpo humano es así. Entonces, dibujemos aquí algo así rápido. A ver. Si colocamos una línea por el costado, van a notar que obviamente la parte que corresponde a los glúteos tiene más volumen que el delantero. Uh-huh. Entonces, por eso el delantero tiene que salir más angosto y la espalda más ancha. Ah, ok. Bueno, en esta esquina vamos a subir 2 centímetros. 2 centímetros y trazamos una línea que es como una guía. Esos 2 centímetros son el levante de espalda de cualquier molde, un pantalón, lo que sea. En damas es 3. Bueno, entonces de aquí para allá vamos a colocar nuevamente la medida de cintura, o sea, otros 11. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Y eso lo vamos a unir con este punto. Entonces, mire que ya se va formando. Ya se está viendo. Ya se está viendo, ya se está viendo. ¿Qué le falta a esto? ¿Se acuerdan de esta medida? El tiro delantero, sí. 2.5, mire. Miren. Uh-huh. Ajá. ¿Ah? ¿Y se acuerdan de esta medida, 7.5? Pues sí. Miren. Miren. Mire, ya se está viendo la forma. Y simplemente yo le voy a bajar a mi boxer para este niño. Aquí le voy a bajar 5, pero como este lado es la espalda, le voy a correr 3. Y por este lado le voy a bajar 5. Y como este es el delantero, le voy a correr 2. Y eso que ustedes están viendo ahí es un básico para hacer ropa interior para niños y para niñas. Ajá. Sí, porque en el próximo programa haremos, se lo vamos a dedicar para a las niñas. Niñas. O sea, no se lo pueden perder. Exacto, entonces... Y contarle a los televidentes que va a venir usted a enseñar el de niñas. Claro, sí, voy a venir yo a enseñar el de niñas. Bueno, entonces, ya tengo el básico elaborado, ahora sí voy a empezar las transformaciones. Uh-huh, entonces, porque nos hace falta esto, Diego. Claro, te necesitamos llegar ahí. Esta piecita, ¿no? Esa piecita. ¿Cómo se llama? Tiene esta un piecita? Nombre muy curioso. Se llama Pandorga. Pandorga, bueno. Pandorga. Pandora. Bueno, no sé. Es la más bonita, la Pandora. ¿Cómo bueno, sacamos entonces, esta piecita? Bueno, ya vamos para allá. Entonces, pónganle cuidado, mire. Tenemos el básico. Entonces, vamos a bajarle aquí 7 centímetros porque los boxers para niños son prendas descaderadas. Ah, ¿sí? Entonces bajamos 7 y por este lado le vamos a bajar 5 y vamos a trazar una curva entre un molde y el otro. ¿Ya? Aquí está. Perfecto. ¿Estamos? Ahora sí diseñemos la pandorga. Mire, la pandorga es esto. En este punto, ¿estamos ampliando la imagen? Sí, por favor. Exacto. Sí. Entonces, en ese punto vamos a correr 1 y 1. 1 y 1. Ese es el punto de la cadera. Aquí voy a correr 3 y 1. Y entonces se va a formar esta pieza. Bueno, esa pieza es la que llamamos
La pandorga. La pandorga. ¿Estamos? Bien, pero sigamos, sigamos adelante. Ampliemos la imagen para que... Eso, muchas gracias. Bueno, de esta esquina hacia allá, yo voy a correr 4 centímetros y voy a unir este punto con este. Y de esta esquina hacia acá, voy a correr 6 centímetros y voy a unir esto. Lo que yo quiero que entiendan es que aquí ya salieron los dos primeros moldes del boxer. Esta pieza es la número 1 y esta pieza que está aquí, que sale a doblez, ¿sí? O la puede sacar partida también, pero es mejor que la saque a doblez. Esa es la pieza número 2 y vamos a mostrarles a ellos ya el resultado de eso. A ver, miren, miren, miren. Esta es, sí, esa es la primera piecita que nosotros le decimos pandorga. Pandorga, ¿estamos? Que parece una hojita. Exacto, parece una hojita, correcto. Vamos a pegarla ahí de una vez para esa que va ellos... doble, ¿no? No, no es necesario forrarla. Si ustedes la quieren forrar, no, la pueden forrar. No, dos veces, digo. Ah, sí, dos veces. Son dos piecitas, dos veces. Sí. Y aquí está el otro molde, que yo lo voy a sacar aquí a doblez. Mírenlo. Uh-huh. ¿Estamos? Pero yo lo saqué a doblez para que no tenga costuras en la espalda. Perfecto. Bueno, el 29 de junio tenemos una cita en el Centro Cultural del Oriente. Uh-huh. Vamos a hacer este lindo anillo, Lágrimas de Luna. No se lo pueden perder, aún hay cupos para que se hagan sus matrículas al 318-872-1060. Ese anillo está espectacular, esperamos que ustedes lo hagan, porque vamos a trabajar una tarde bien bonita con todas las personas que acudan a nuestra escuela de Omaira TV. Así es que los invitamos cordialmente. Volvemos a colocar Las piecitas. Las piecitas, bueno, para recordar. Entonces, esta ya es la pandorga. Que la sacamos dos veces. Se corta dos veces. Y esta pieza es ya como tal el boxer, pero falta una pieza, que es la que complementa todo. Entonces, mucho cuidado con lo que vamos a hacer a continuación, porque sin esta explicación es imposible. Pónganle cuidado. En este vamos a acercar, exacto. Yo voy a colocar unas letras en esta pieza y esas letras van a ser A, B, C y D. Uh-huh. Y resulta que ahí hay unas medidas, por ejemplo, vamos a anotarlas aquí todavía. Entre A y B hay 5 centímetros. Ok, sí, señor. Entre B y C, si yo cojo un metro y lo mido, también hay 5 centímetros. Entonces B y C hay 5 centímetros. Y entre C y D hay 9 centímetros. Uh-huh. C más D hay 9 centímetros. Pues fíjense cómo articulan estas piezas para formar lo que falta. Sí. Enfoquémonos acá, por favor. Uh-huh. Enfoquémonos acá, por favor. Bueno, contarles a todos los televidentes que esta enseñanza solo se encuentra en la Academia de Diego Bohórquez. Estamos en las tres sedes, Bucaramanga, Cali y Medellín, recuerden. Uh-huh. ¿En Tuluá seguimos con clases? No, ya en Tuluá. Ellas la sede de Cali abarcó a Cali, perdón. Sí. Bueno, entonces esto próximamente se va a enseñar, así es que, como dice Diego, esto es un abrebocas para que usted vea lo fácil. Sí, tiene estas técnica, fórmulas, tiene técnica, pero eso es lo que necesitamos que ustedes aprendan. Diego, y lo que estamos haciendo, se hace en un acercamiento también, es esta piecita, y yo creería, pues yo tengo poca experiencia en esto, ¿no? Pero yo creería que cuando se hace esta pieza, los quedan bien, claro, bien bonitos, bien pegaditos, bien talladitos, claro, ¿no? Quedan, sí. Porque hay unos que no traen esa pieza. Entonces, sí, la verdad, exacto, no queda tan bien tallado, exacto, como esto. Esa es la explicación, esa es la que explicación queremos dar. Que vamos a hacer. Muy Entonces, bien. Acerquémonos aquí, por favor. Eso, aquí en el papel blanco, porque tengo que explicar, tener en cuenta esto que tengo aquí. Ahí está genial. Pónganle cuidado. Pónganle cuidado. Uy, me sonaron las rodillas, vean. Estoy crocante. Bueno, pónganle cuidado. AB, que es 5, entonces trazo una línea de 5 centímetros. Perfecto. ¿Cierto? Luego, entonces aquí está A y aquí está B. BC también mide 5, entonces subo otro 5
pero aquí arriba le corro 1.5 y hago esta entradita que está aquí. Y, o sea que en este momento AB, este punto es C, ¿cierto? Sí. Ahora, C más D es igual a 9, ese 9 va aquí. O sea que aquí es D. Sí, señor. Y una cosa muy importante, yo corrí aquí 4 y aquí corrí 6. Sí. 4 y 6 10. Son 10, ese 10 va aquí. Uh-huh. Y se forma la pieza que me faltaba. Quiero mostrarles qué es la pieza que me faltaba. Esta, mire. ¿Sí? Ajá. Y vamos a colocarle letras. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Y entonces, ya hacia el final del programa, vamos a explicarle a la gente lo siguiente. Hagámoslo por aquí, así no se vea muy, no se vea muy estético. Mire, esa pieza va ahí. ¿Y si ven esa piecita que está ahí? Sí, señor. Ahí encaja la pandorga, mire. Ah, esta es la pandorga. Sí. Y la piecita encaja ahí. Ajá. ¿Estamos? Uh-huh. Mire. La pandorga, señor, encaja ahí. Aquí están diciendo que el pajarito. ¿Qué pasaría, Diego, si no se le hace la pandorga? Bueno, y algo muy importante, perdón, algo muy importante, para que entiendan el ensamble, porque ahí es donde se van a matar la cabeza ustedes. Acuérdense que en este molde están las letras C y D. Sí. Esto tiene que encajar aquí. Aquí, vea, D con D, C con C, y él encaja y forma el resto. Uh-huh. ¿Estamos? Sí, señor. Ojo con el tutorial porque la marcación de las letras es clave si lo quieren aprender a ensamblar. Sí. ¿Estamos? Ajá. Finalmente, cuando yo haya logrado colocar esto ahí, vamos a... O sea, esto iría acá. Es correcto, es correcto. Ahí está la pandorga. Ajá. Esto iría acá. Sí, correcto. Y esto va para la parte de la espalda. Es correcto. Uh-huh. Es correcto. Entonces, mira, aquí se los vamos a pegar. Vamos a pegárselo aquí muy... ¿Cuándo empezamos los virtuales de la ropa interior? Bueno, el virtual de ropa interior trae más o menos 25 prendas. 25 prendas. 25 prendas patronadas. Hay de todo. Ajá. Está basado en ropa interior femenina, básicamente. Sí. ¿Sí? Entonces ahí van a encontrar toda la línea de ropa interior, incluso los cucos estos, uh-huh, a los que se les pone un acolchado por detrás para simular un poquito más de glúteo. Sí, ese también lo va a enseñar. Claro, todo eso lo vamos a enseñar. Y una cosa, las 20 y pico de prendas llevan un video de confección. O sea, buenísimo, ¿y cuándo empieza? Bueno, ese material, si Dios quiere, lo tenemos más o menos en un mes. Y es pregrabado, ¿no? O sea, eso sí. No va a ser en vivo, uh-huh, es pregrabado, simplemente más o menos dentro de un mes ya va a estar disponible. Sí. Se llama a la colegiatura y dice, quiero comprar el curso de ropa interior para dama, caballeros y niños, y usted adquiere el paquete y le van a entregar los patronajes de todas esas prendas. Sí. ¿Sí? Pero con patronaje, con técnica, ajá, que usted sepa de dónde salió eso. Uh-huh. No que le entreguen ahí a usted un montón de moldes que usted no sabe si eso está, sí, bien o está mal. Y es que esto es lo que más vale, Diego, claro, porque es que no es venderle el pescado y usted se lo come de una vez, no. Es darle la red, darle todo para que aprenda a pescar y sepa, ¿no? Claro, sí, porque es que eso se volvió un negocio. Entonces, uh-huh, claro, no te enseñan el molde, pues ¿para qué? Para seguirte vendiendo la revistica y los moldecitos, ajá, y todo, sí, y usted queda ahí enganchado para toda la vida. Sí. No, vamos a solucionar, bueno, eso de Diego, una vez por todas. Se nos acabó el tiempo, los teléfonos están en pantalla, muchas gracias por haber venido, uh-huh, y nos vemos en 15 días de nuevo. Si Dios lo permite. Bueno, a todos muchas ustedes, gracias. Gracias, sigan con el mejor café de la mañana.